¿Por qué también los trabajadores de esa hora están dando un rico almuerzo? ¿Qué ofrecen los señores caseros? Buenos días, muy buenos días allá a toda la gente que nos estará viendo acá nuevamente en estos videos. En este día nos tocó grabar aquí el colado que van a echar los señores caseros Arturo Hernández Pérez y su señora esposa Juana Martínez Pascual, sus hijos José Hernández, Concepción Hernández y Reina Isabel Hernández. Desde la mañana, listos para darle un rico almuerzo. Hola, papá, ¿se toma algo? A ver, doña, ¿qué es lo que van a celebrar? Por aquí ya se va sirviendo el rico pozole. ¿Quién ofrece este rico almuerzo? Mi mamá, ¿qué es el que es suegra? Oh, muy bien. Yo Margarita Pastor. A ver, unos saludos pues ahí para los señores caseros, para que lo estarán viendo que ya está presente aquí. Yeah.
gusta recargarte? Yo creo que tenías diamantes y volviste a recargar. A ver usted, señora, ¿por parte de quién vino a acompañar aquí? No lo voy a mostrar. Acá la señora desde temprano anda muy alegre aquí con su confeti. O sea, lo que representa el evento de cada fiesta. Lo que luce. En estos momentos los acompañantes ya se encuentran también disfrutando de un rico almuerzo aquí en la casa de los señores caseros Arturo Hernández y Juana Martínez. Thank you.
¿Cómo te andas jugando? Chótate, oye, doctor. ¿Qué es eso? En estos momentos pues siguen aquí en la preparación, checando ahí los últimos detalles que se va a hacer en este colado el día de hoy. Ya casi a punto de iniciar con el echado de este colado. Ya se va dando el inicio en esta mañana. Este colado se va comenzando. Este gran colado del señor Arturo Hernández, su señora esposa Juana Martínez y sus hijos que también están de fiesta el día de hoy aquí en la comandante Huirán, Michoacán.
Bueno, gente, pues aquí está ahora, continúa aquí con estos trabajadores. Están echando ahí todas las ganas para que todo salga bien, todo termine muy pronto, ya como ellos saben. En estos momentos es todo el avance que podemos ver aquí en este, de este colado, y esos trabajadores con mucha rapidez, esto se va avanzando cada vez más. Thank you.
quedando al volado del señor Arturo Hernández y de su señora esposa Juana Martínez. El avance continúa más y más con estos trabajadores, haciendo lo mejor para que todo esto quede a la perfección. Tenemos presente a la hermana de la casera, ¿verdad? Juana Martínez, con Juan. Bien, a ver, unas palabras que quieras dirigir aquí a la cámara. Te voy a mandar un saludo para mi cuñado Arturo Hernández, que aquí encontramos en su casa nuevamente, echando el colado ya en su casa, para mi hermana Juanita Martínez en su casa, y todos sus hijos, mi hija y su hijo, Concepción Hernández Martínez, Reina Isabel Hernández Martínez y el joven José Hernández Martínez. Y aquí encontramos ya, y ya está empezando el coche. Ya van a empezar ahorita los cocheros, que le digo. Y ¿cómo se llama? Aquí vamos a estar ahí con la gente que va a venir. Thank you.
Y para todos sus hijos, perdón, y para su hijo, el joven José Hernández Martínez, y la señorita Concha Hernández Martínez, reina Isabel Hernández Martínez, que se encuentran allá en los Estados Unidos, allá por el estado de Florida, como saluditos de Tiamira, de Florida. Saluditos para toda la familia y para toda la raza que está acompañando, está colaborando, echando este fracaso hogar de la familia Hernández. Bueno, pues saluditos de parte de los cocheros de Durillo, los viejos cocheros, para toda la Unión Americana, para todos los paisanos. Bueno, pues está viendo la bonita Pirego Amar, bonita, para todos los grandes amigos que se encuentran allá en diferentes estados de la Unión Americana, bárbaro.
Thank you.
Yeah.
Recuerdo a los grandes amigos, ¿verdad?
mía. Ya, de acuerdo. Recuerda, Karen. Thank you.
Thank you.
Querétaro. Órale pues, pásalo a valer. Bienvenido a la gente que está con la botanita por ahí, se van a mí, a toda la familia que hizo posible. Pero ahora, el ambiente. Conocido como el colado. Para mí ya me cuidé pues mucho tango de Tatinjaga. Si pensé o no, y anche con el tango.
ush ukorenga ustichka shakamara nende tata albanilecha yakan hatse kunta kachmende rende mite ka como la viana andisno. Arturo Hernández Pérez y su hijo José Hernández, que están echando el colado los caseros, y para su esposa Juana Martínez, y para Conchita, para Reina, que reciban saludos de parte de su hermana la Reina. Árale pues, árale pues. Órale pues, cómo no, vamos a mandar saludos por allá, que se encuentran allá en Florida, a las naranjas. Órale pues, de parte de su hermana Reina, que manda grandes saludos para su hermana que se encuentra allá en la Unión Americana, allá por el estado de Florida. Y para, también, cómo no, saludos para su estimado hijo, el Gabriel Silva, para su estimada nuera María Silva. Y para los tres animalitos, órale pues. Los nietitos, órale pues. Los Silva, familia Silva, cómo no. Saluditos desde Ahuira hasta la Unión Americana, allá por Florida, de parte de su hermana Reina, que los quiere mucho, órale pues. Y aquí de Ahuira. Vamos con este bonito pirepo. Ya, 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 ya.
reina manda saludos para su estimada hermana que se encuentra allá en el estado de Florida, allá en la Unión Americana, con toda la raza, familia Hernández. Cómo no, también para la señora Graciela Hernández, Sandra Silva, Jenny Silva, que se encuentra toda la, aquí en la casa, el casero, el padre de su tío. Y cómo no, doña Graciela Tomás, también grandes saludos para su hermano Arturo, que se encuentra allá en la Unión Americana, en el estado de Florida. Órale pues, saludos desde Agüira hasta la Unión Americana. Vamos pues con más directos. Baile con esto, no es de todos los días. Vamos. A la niña Elisa, la muchachita Elisa que nos rezó, Martínez Topaz, que fue la madrina de Rebozo, gracias por obsequiarnos su bonito Rebozo, gracias, un recuerdo para los nocheros de Nurillo allá, gracias Elisa. Caseros, Arturo Hernández, su esposa Juana Martínez, y después de un largo día se termina esta obra.
gran amigo de los rancheros, y para Chamín. Esta tarde ya están afinando los últimos detalles. Aquí trae el amigo, trae pecaudos, trae papas, uvas, naranjas, tomates. A mitad de precio dice que por día es sábado. Bonito lindo. Ahora le voy a dar más. Más Juan Chileco, chaval. Para su capital.
¿Por parte de quién fue el obsequio ahí para la madrina? Por parte de yo, Carmen Martínez Pascual. Estoy dando las magrinas una así para que se lleven su recuerdo. Que son magrinas de adorno. Gracias, pues. Unos saluditos ahí para aquí mi hermano ahí, ahí para los caseros, pues aquí estamos aquí para el tío gordo ahí, aquí estamos pues acompañando, echando las ganas, tío, así me gusta. Aquí se encuentran echando las friegas, mira unas chelitas que tío Guaguaconga le trajo. Todo, gracias. Thank you.
Por aquí vienen llegando más madrinas de la coladera, que son los adornos, los trastes, ahí los trastes. Bueno, pues vamos a conocerle aquí al gran amigo. Dice que viene de California. Abuela, abuela California, dice por aquí. Saludos. Saludito para Arturo, para Arturito, ahora ves. Y para todos los que están cumpliendo años. Ahí para el gran amigo Chaní, acá de tu hermano. Dice que ya estuvo, ya se va a incluir acá con nosotros. Órale, pues, vámonos.
Reina. Estamos aquí presentes acompañando a la familia Hernández Martínez. Se cuiden mucho. Saludos. Fuerte de Diego Martínez. Vale, gracias. Desde cabello desde el amor, vale el mayor acabito, de la mayor canta la llena. Desde cabello más Thank you.
Thank you.
Hernández Pérez y su esposa Juana Martínez y su hijo José Hernández, para Conchita, Reina, y para todas las personas que se encuentran por aquí en ese domicilio, para Graciela Hernández y sus hijas. Eso también fue por parte de usted también. Por parte de mi hermano. Y que reciban un gran saludo de parte de su parte de hermana Reina del Sur, Órale Pues. Con la pide cualente, buena, dale. Dale pues, por esta vez saludos para la señora de allá de Durío, doña Chucha, que se encuentra por aquí, acompañando a la familia Hernández Pérez. Dale pues. Para la familia Hernández Martínez. Para la familia Hernández Martínez también saludos. Órale pues, bueno, saluditos allá para la familia Hernández que se encuentra allá en la Unión Americana, ya en el estado de Florida, allá por la Unión Americana, órale. Saluditos de aquí de su hermana, la Reina. Órale pues. De la hermana que se encuentran allá en la Unión Americana. Por ahí están viniendo la bonita Piregua. La bonita Piregua es lentejuela. Bonita, bonita, Fidel, saludos, saludos a ti, 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 salud
que estaba vendido y tenía thank you.
empezar.